Qué bueno que están los vídeos del Alacrán CC. Seguiré viendo más capítulos. Mi hermano, para que se lave los dientes y bajar a desayunar. Iván. Jaja, pinche. Dormilón igual a mi jaja. Alejandro, levántate a arreglar el cuarto. Ja, espera, mamá, que estoy viendo los vídeos del Alacrán CC. Okay, espera. Espera. Que ya voy, mamá. A mí no me andes alzando la voz. ¿Oíste, hijo de tu madre? Ahorita te doy unos madrazos. Su pinche madre. Mi mamá sacó el látigo. Uy, no, qué miedo. Ahorita voy y me meto a una garita para que no me pegue. Ven. ¿Dónde vas, hijo de tu madre? Ahorita voy y te sigo a donde quiera que vayas, hijo de tu madre. No corras, hijo de tu madre. Piu, piu. A la verga, esa señora tiene un látigo. Pinche loca. ¿Acaso mi mamá te va a pegar? A la verga, ahí viene. Corre, corre. Y casi llegó a la garita. Por fin llegué ahora. Si mi mamá no me podrá pegar. No corras. Pinche Alejandro, ya me tienes cansada. Me ha hecho caminar más de 300. A la verga, está furiosa. Ahorita voy y te caigo a madrazos, ¿oíste? Y si no bajas de ahí, soy capaz de dañarte. La Play 5, ¿oíste? Ya me tienes cansada, baja de ahí de inmediato. No voy a bajar. Alejandro, baja pinche de ahí, vieja ¿qué? Loca. Dices, me voy a quedar ahí, acá arriba hasta que no te vayas. Hijo de tu madre. Ya, mamá. Puedes dejar de abaniquear esa cosa. Me da ganas de vomitar. ¿Oíste, pendejo? Yo abaniqué yo esta cosa cuantas veces a mi se me dé la regalada gana. ¿Oíste, pendejo? Qué lindos recuerdos que tuve contigo, mamá. Algunos fueron divertidos y otros tristes. Pero ahora que estás con Gardenita, te pido que me cuides de los hackers. Solo eso te pido, mamá. Y quiero que sepas que te amo. Y siempre te voy a recordar. Sí, mamá, yo y mi hermano te amamos mucho. Y yo también te pido que me cuides de los hackers. Oye, Christopher, tú ahorita ya no vas a la casa, ¿verdad? No, Alejandro. Ahorita tengo que irme a trabajar. Pero te encargo algo. Cuida a mi novia. Porque pueda que no llegue temprano hoy. Ok, tranquilo, que yo la cuido. Ahorita mismo me voy para allá. Ok, te veo en casa, hermano. Ahora sí me voy a la casa. A la bestia el muerto. Corre, corre. Bueno, por fin llegué. Britannia, abre la puerta. Ahí voy, cuñadito. Y cuéntame, cuñadito, ¿fueron al cementerio? Sí, fuimos a visitar a mi madre. Ah, ok. Y Christopher se fue a trabajar, ¿verdad? Sí, él se fue a trabajar y me dijo que te cuidara. Ay, ese Christopher, como siempre, me deja sola. Nunca, y ni siquiera me da horas de pasión. Me siento vacía y depresiva a veces. Ah, ok. Me da mucha lástima. Pero, ¿sabes una cosa, Alejandro? ¿Qué? Tú me gustas y pues, la verdad no te lo quería decir porque me daba pena decírtelo. ¿En serio? Sí. Y, pues Alejandro, ¿qué me dirías si te diría que tengo ganas de acostarme contigo? Pues la verdad no sé. Eres la novia de mi hermano. Y yo lo respeto mucho. Vamos, es solo para quitarme esta soledad que tengo. ¿Aceptas? Ok, acepto. Pero que mi hermano no se entere. Ok. Ven, vamos a la cama. Espera, que voy abajo a ponerle seguro en las puertas por si mi hermano llega. Y carga llaves, no padra. Entrar. A la bestia, estás bien cachonda. La verdad, si te entro todita. Y la verdad, me estás comenzando a gustar. Eso, baby, bailame así. Me excitas. Sigue así, baby. Ok, cuñadito, como usted diga. Bueno, familia, etc. Cabe recalcar que van a ser padres. Pero algo me parece sospechoso. Porque en las pruebas de ADN que le hicimos, no coincide con usted, señor. Etc. Con razón me parecía sospechoso.
Si nunca hice el amor con ella, doctor. Y ya sé quién es, el padre. Es el bastardo de mi hermano. ¿Qué eres, loco? Yo nunca me acosté con tu hermano, así que coge los exámenes que yo me... voy. Ay, Arenita. ¿Cómo son estas personas de hoy en día? Ay, Arenita. Te pido que le haya salido negativo. Y que yo no sea el padre de esa pequeña criatura. Te lo pido, Arenita. No quiero que mi hermano se entere de que ella fue la que me provocó. Ya llegaron, Arenita. Vamos a ver qué le habrá salido. Hola, familia, ¿cómo les fue? Christopher, ¿por qué me pegas? Maldito desgraciado, tú fuiste el que embarazó a mi novia. Y por tu culpa perdí mi trabajo. No sabes el odio que siento ahorita. Así que lárgate antes de que te caiga a golpes. Así es. Fui yo el que embarazó a tu novia. Y además no sabes la clase de persona lárgate, que es. Ya no te quiero ver.